Si quieres aprender curiosidades sobre matemáticas, el canal del español Eduardo Sáenz de Cabezón, más conocido como Derivando, es una muy buena opción. En este video analizaremos la didáctica de su canal, mencionaremos un poco sobre su contenido educativo y brindaremos algunos datos biográficos. Biografía. Si alguien te dijo que los youtubers son un montón de vagos sin estudios, Eduardo es prueba de lo contrario. Es matemático, con doctorado en matemáticas, y además estudió teología. Obviamente, no es que todos los youtubers tengan semejantes estudios, ni que sean profesores formales en la universidad, como lo es Eduardo. Pero de una u otra forma, generar contenido educativo de calidad no es tarea fácil. Por fortuna, a Eduardo se le da bastante bien, desde dar clases en la universidad hasta dar charlas y conferencias. Por ejemplo, no tiene una, ni dos, sino tres charlas TED. Te dejo en la descripción del video un enlace a su charla más famosa, además de una conferencia que dio para la BBVA. Ahora bien, no solo da clases presenciales, sino que tiene un canal en YouTube desde el 2015 bajo el nombre Derivando. Al momento de grabar este video, su canal tiene 1.15 millones de suscriptores, por lo cual es acreedor al botón dorado de YouTube. Contenido. El canal Derivando trata primordialmente sobre matemáticas, en un formato dinámico, entretenido, con datos curiosos y de interés general. Cuando ingresamos al canal, tenemos un mismo video recomendado. Debajo encontraremos los videos publicados de más reciente a más antiguo. A continuación, figura la primera playlist sobre curiosidades matemáticas. Nótese que en las miniaturas de los videos aparece Eduardo, algo de texto e imágenes relacionadas al contenido del video. El título tiene algunas palabras en mayúsculas. Esto ayuda a llamar la atención de los usuarios, realizando énfasis en términos clave. Por debajo encontraremos una playlist sobre matemáticas en la vida real, otra playlist sobre problemas matemáticos famosos y finalmente una playlist sobre historia y matemáticas. Estas son las cuatro categorías en las cuales Eduardo divide sus videos, ordenadas desde la playlist más popular a la que tiene menos visualizaciones. Sin embargo, indiferentemente de la playlist en particular que veamos, el contenido suele estructurarse más o menos de la siguiente manera. Didáctica. Los videos de Derivando inician con una afirmación, pregunta o dato curioso que ayuda a llamar la atención del público. Acto seguido tenemos la introducción, que es una animación corta, para proseguir con información sobre aquello que motivó a Eduardo a hacer el video en particular que estemos viendo. A continuación, Eduardo nos brinda algunos pasos iniciales por donde él inició su investigación respecto al tópico. Luego viene el bucle, que consta de tres partes en este orden específico: datos curiosos, definición o concepto explicado y ejemplo. Y se repite, más datos curiosos, más conceptos o definiciones con sus explicaciones y más ejemplos. Así sucesivamente hasta que se responda la pregunta inicial o se llegue al punto de corroborar la afirmación que se hizo en un principio del video. Posteriormente nos encontramos una animación breve como finalización. Por supuesto, el bucle puede iniciar en cualquiera de estos puntos, como un concepto, pero el orden será generalmente el mismo. Algunos varios videos tienen excepciones, pero este es el formato en general. A mi consideración, se asemeja bastante a la metodología de investigación utilizada de forma convencional para ensayos cortos. Iniciamos dándole relevancia a un tema. Definimos, ejemplificamos, destacamos ciertos elementos, llegamos al punto y fin. ¿Casualidad? No lo creo. Para profundizar en nuestro análisis sobre la didáctica de Derivando, tomaremos el video más famoso de su canal, el teorema de Sheldon Cooper. El número 73 es único. En el capítulo número 73 de la serie de Big Bang Theory, el bueno de Sheldon dice que su número favorito es el 73 y que es un número único y no sé qué más. ¿Pero es verdad que el 73 es tan especial?
Esos fueron los primeros 11 segundos del video y ya tenemos mucha información por procesar, al menos desde una perspectiva andragógica. Primero que nada, el uso de recursos visuales. Eduardo enseña utilizando texto en pantalla, que suele aparecer con movimiento o animaciones. El texto es grande, fácil de leer desde un smartphone y se posiciona al centro de la pantalla, con protagonismo. Adicionalmente, encontramos imágenes, generalmente fotografías, que se presentan de dos maneras. O bien ocupan toda la pantalla de forma breve o le acompañan en escena a un costado. Si avanzamos en este video, veremos que después de la intro tenemos un clip de la serie The Big Bang Theory como recurso visual adicional. No suele ser tan frecuente que Derivando tenga videos dentro de sus videos, pero cuando sí, aparecen en un formato parecido a este. Es una práctica común para evitar problemas por derechos de autor. Que debo decir, en este caso, me sorprende que YouTube no haya saltado con alguna alerta o censura, considerando que el clip dura 17 segundos. En lo que refiere a los recursos auditivos, toda aparición de texto va acompañada de algún sonido para captar la atención del público. Estos sonidos serán breves o largos en función al movimiento que tenga el texto en pantalla. Los videos van acompañados de música. La música del canal suele ser enérgica pero sutil para no distraer y mantener activo al público. Principalmente destacan instrumentos de cuerdas. En lo personal me hace recuerdo a la radio de los Sims 2. Por otra parte, si regresamos a elementos visuales y analizamos la composición fotográfica del canal, notaremos fácilmente que Eduardo juega un montón con los planos. Tenemos plano medio corto, primer plano, primerísimo primer plano, plano detalle y algunos intermedios. Personalmente no encuentro un patrón respecto a cuándo utiliza qué plano, pero sí podemos evidenciar que los cambios son frecuentes, aún dentro de una misma oración, lo cual está genial para mantener activo al público, pero a veces puede generar un sobreestímulo. En lo que refiere a la iluminación, notamos un efecto de viñeta, ya que el centro de la imagen está iluminado y los bordes son más oscuros. El set de grabación tiene dos reflectores frontales laterales, ambos superiores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Adicionalmente, existe una luz que proviene desde el techo. Esto se evidencia en los ojos de Eduardo y su frente. Cabe mencionar que los videos son grabados con una sola cámara en trípode y un micrófono de solapa. Eduardo no es de pedir likes o suscripciones en ningún momento del video. Los enlaces a sus redes aparecen al principio del video, brevemente, luego de los primeros 5 a 15 segundos. Y donde sí existe una invitación a suscribirse al canal es en la descripción del video. Normalmente encontraremos una descripción muy breve, con palabras similares a las mencionadas al inicio del video, seguidas de una invitación a suscribirse y enlaces a las principales redes de Derivando. De forma ocasional, Eduardo compartirá enlaces a recursos adicionales, si es que estos se mencionaron durante el video, como un libro o un artículo. Finalmente, considero que Derivando es un canal bastante útil para estudiantes que responden a modelos de aprendizaje de naturaleza distribuida y no así jerárquica. Esto por la organización del contenido, ya que los videos no poseen una secuencia fija u orden específico para aprender. Ahora bien, el material es útil tanto para aprender por cuenta propia como para dialogar en comunidades de aprendizaje. Adicionalmente, me parece que Eduardo aplica la teoría educativa del aprendizaje significativo, con ligeros toques cognitivistas, o quizás con mayor énfasis en el aprendizaje significativo de conceptos. Paréntesis, si te interesa saber qué modelos educativos existen, te dejo este video en la descripción.
O si quieres conocer las principales teorías de la educación, te dejo este otro video. Derivando no es un canal para aprender a calcular o resolver ejercicios matemáticos, sino más para entender ciertos conceptos o propiedades y sus aplicaciones. Los videos duran menos de 10 minutos, lo que los hace amigables y cómodos para ver en cualquier horario. Te dejo un enlace a su canal en la descripción del video. Para terminar, te recuerdo que en esta serie analizamos a 10 youtubers educativos en español. Si te gustaría que analice algún canal en específico, puedes dejarme un comentario. Y como siempre, para seguir aprendiendo, nos veremos en el siguiente video.